Muy buenas a todos y bienvenidos a CRBC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nexomon Extinction. Esto ya no lo digo en ningún vídeo, hoy es día 15 de septiembre del 2020. Vamos a continuar, pero antes estamos aquí en Lateria, porque me voy a ir a esta zona de la derecha donde encontramos el anillo de esta señora del puente de la tundra helada, que nos dio una llave de cámara, porque aquí había una zona con agua, que me lo tengo aquí apuntado en un papel. Había una zona con agua a la que no podíamos acceder, y me parece que es porque necesitábamos efectivamente el poder este, lo que ahora podemos cruzar y entrar en esta cueva, en la que espero y deseo encontrar una bóveda que está aquí mismo. Wow, maravilloso. ¡Uy, qué susto! ¡Pont! A ti no te tengo. Vamos a darle algo flojito. Vaya, no pensé darle tan fuerte. Pues nos quedan dos bóvedas, amigo. Sí, abre la bóveda. Dos bóvedas nos quedan. ¿Dónde? Debo decir que ahora no me acuerdo si en las Islas Drake encontré algo. Yo creo que sí. Creo que sí. Pero no me acuerdo. Entonces solo debe quedar en Parum. Hay en Parum. Dos en Palmaya. Compañero Lunapel. Y tributo de piedra. Perfecto. Pues ahora sí, vamos a continuar con nuestras misiones principales. Vale, a ver si ahora no lo matamos. Voy a darle un torrente. Uf, vale. Ya vas. Tengo tres nexotrampas. Voy a ser un poco inteligente. Voy a usar esta. ¿Para qué? No lo sé. Mira, ponle encantado. Maravilloso. Creo que es lo único que le gusta a la gente. 65, 75% total. Y no creo que tengamos problema con esta. ¿Para qué había usado esa valla? No lo sé. Bueno, es igual. Entonces, vamos. Quiero mirar un momento el diario. A ver qué tenemos. Ubicación de Amelie. Vale, que era el orfanato. Y de aventuras no tenemos nada. Pues de vuelta a nuestros inicios, amigos. Estaría bien una Warpstone portátil. Que te pudieses teletransportar desde cualquier punto hasta una Warpstone. Eso estaría bien. Es como las cuerdas subida de Pokémon. Pues algo así, que solo lo puedes usar en la cueva, pero bueno. Pues nada, vamos al orfanato. ¡Mira! Vale, ya automáticamente entramos en misión. Veamos ahora. Líder nos dijo que nos encontráramos con ella en el orfanato. ¿Por qué habrá venido hasta aquí desde tan lejos, sin embargo? Por cierto, aquí hay un médico, me parece. Sí. Vale. Y nos queda Palmaya, ¿eh? Todavía no hemos ido por allí, lo cual me sorprende un poco. Pero bueno, vamos a entrar en nuestro antiguo hogar. Hola. Vale. Pues deduzco que tiene que estar en lo que es en la parte de arriba. Mira, han vuelto a aparecer objetos aquí. Más objetos. Vale. Muchas nexotrampas, las cuales solo uso las normales. Ok. Bueno, vamos a echar un vistazo, igualmente, por si encontramos algo. No hay nada. Vale, pues entonces tiene que estar en la parte superior. O en una de estas puertas cerradas a las que nunca hemos tenido acceso. Pues arriba. Vale. Ah, Sever, esto es bueno. Oh, ¿qué es ese robot? ¿Un robot?
Hola, me llamo Atlas. ¿Qué ocurre? ¿Nos conocemos de antes? Yo, bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Buah, esto es genial! ¡Está flotando y todo! ¡De verdad, mira ese diseño! ¿Dónde lo has encontrado, Sever? Soy el mejor compinche. Escuchad, quizá hayamos encontrado el paradero de Amelie con la ayuda de Elisa. Has dedicado tanto esfuerzo en vano que me dio pena. Veamos, el paradero de Amelie es... está bajo el agua. ¿Se hundió? Cállate, Ross. Hay una ciudad submarina cerca. ¿En serio? Nunca he oído hablar de nada así. Es difícil de creer, pero he vivido allí durante cientos, quiero decir, muchos años, si la recuerdo bien. Hace tiempo el gremio estaba desesperada por construir refugios seguros para proteger a los humanos frente a los Tyrants. La ciudad capital de Parum, el fuerte subterráneo de Ignitia, el bastión aéreo de las Islas Drake. Y finalmente, la ciudad submarina de Cadium. Cadium, no me suena. Fue un fracaso entre fracasos. El gremio trató de borrarla de la historia. Wow, ¿en serio? ¿Qué le ocurrió? Yo, ¿sabéis qué? Es mejor que lo veáis vosotros mismos. ¿Así que Amelie se está escondiendo en una ciudad submarina abandonada? No está exactamente abandonada. Muchos de sus habitantes originales rehusaron abandonar Cadium hace generaciones y decidieron quedarse. Hoy sus descendientes viven con un conocimiento marginal del mundo de la superficie. Cadium fue conocida una vez como la ciudad de la ciencia, con toda clase de equipamientos que Amelie podría aprovechar. Esta es nuestra oportunidad para entrar en Cadium y sabotear su trabajo. Vados debe estar ahí también. Podemos acabar con esto de una vez por todas. Pero, ¿cómo llegamos allí? No puedo aguantar mi respiración durante tanto tiempo. ¿Estás siendo tonto a propósito? Puedo guiarte. He encontrado una forma de llevarte. Ven a verme por fuera del orfanato. ¡Deprisa! Tampoco es muy preciso este señor. Por fuera del orfanato. Hay mucha zona fuera del orfanato. Pero bueno, vamos a aprovechar y echar un vistazo a ver si encontramos algo por aquí. Que no lo creo. Mira, un revivir me da, qué maja. Gracias. Vale, aquí está el cofre que ya cogemos. Nada más, de acuerdo. Pues a ver si esa ciudad está en Palmaya, que es la única zona que nos queda. Tengo ganas de ir a Palmaya. Que ya podría haber ido desde el momento en el que tenemos nuestro primer Nexomon. Se puede coger el barco e ir hacia Palmaya, ¿eh? Pero bueno. Vale, aquí está. Por aquí, Sever. Estamos yendo al suroeste, más allá del campamento. A ver, vamos a echar un vistazo al mapa. Porque isla... claro, isla solo está aquí en Palmaya. Bueno. Tampoco es un mapa excesivamente fiel, ¿no? Pero... contra este tipo creo que ya luché en su día. ¡Buah! Aquí hay un cofre. ¿Has encontrado un núcleo de sinergia 1? ¿Esto qué es? Esto es nuevo. Núcleo de sinergia. Copia un 8% de la experiencia recibida por... ¡vale! Esto es el repartir experiencia. ¡Wow! Espérate, espérate. Claro, si es un núcleo se puede hacer. Voy a ir un momento corriendo deprisa y rapidísimamente a la ciudad de Parum, al laboratorio. Porque si se pueden crear, puedo crear unos cuantos para tener ese repartir experiencia. El laboratorio estaba por aquí, me parece. Hostia, ahora no me acuerdo. Me pica una pierna. Creo que era por aquí, ¿verdad que sí? Dime que era aquí. Sí. ¿Era aquí, no? Sí. Sí. ¿Alguien de sintetizar núcleos? Sí. Núcleos de sinergia 3. Necesito 5 de todo. Bueno, la verdad es que tengo bastantes. Voy a crear... son 30 de cada, tío. Me quedaría con la mitad de lo que tengo, ¿eh? Claro, pero se lo podría poner a cada uno.
Vamos a dejarlo en... Sí, vamos a hacer así, sí. Vale, luego necesito... Vale. Potencia de la experiencia 20%, ¿eh? ¡Uf! Ojito, amigos, ojito con este. Voy a tener que crearme de estos. Claro, pero estos de la experiencia llegará un momento en el que no me resulten útiles. Voy a crear tres. Sí, vale. Vamos a ponérselos ya que estamos. Equipo. Vale, Vinok tiene todo aquí. Ahora con esto, con el guión, se pueden eliminar todos los núcleos de golpe. Lo cual es más rápido. Vale. A ver, Vinok, te vas a llevar de momento un núcleo de sinergia. Sí, de momento sí. No, espérate. De momento les voy a poner a todos un núcleo de sinergia. Luego ya cambiaremos cosas más adelante. Quizás no debería hacer esto, pero... He leído por los comentarios a alguien que me decía... Guárdate las esquirlas para más adelante, que te harán falta. Lo siento, amigo, no he podido resistirme a hacer esto. Seguiremos excavando... mucho. A ver si... lo conseguimos. Sigamos. Las necesitaré para invocar a los legendarios, quizá. Quizá. Nunca se sabe. Pero bueno. Orfanato, vámonos para allí. Vale, estamos aquí al lado. Lo que no sé es si se pueden vender estos núcleos. O se pueden convertir en esquirlas después. No, espérate, aquí no es. Aquí no es porque me tengo que encontrar al maestro, claro. Al suroeste, me ha dicho. O sea, tengo que ir hacia abajo. ¿Hacia la ciudad fantasma? Pensaba que iría para el Maya. Fíjate tú qué cosas. Mira, aquí... aquí podemos conseguir otra cosa. Uf. Vale. Aquí podemos usar el poder del viento. Y entrar aquí. Caernos en una cueva. Y encontrar minerales. Vale, vamos a empezar por la parte izquierda. Vale, aquí puedo ir. Uf, esto parece que es extenso. Muy extenso. Mira, tres esquirlas. Ostras, no, son tres, Mira, Octolet. Tengo tus dos pre-evoluciones capturadas. Así que te voy a capturar a ti también. Por cierto, no sé cuántas de Nexotrampas tengo. Congelado. Voy a darle un torrente. Vale, cuidado ahí. Cuidado ahí, Nivel 35, Tengo tres nexotrampas. Estoy en la caca total y absoluta. ¡No te creo! Voy a alimentarlo. Mira, vamos a darle un donut. ¡Mira! Le ha encantado el donut. Maravilloso. Venga, ahora tenemos que capturarlo así o así, tío. Y un montón de... un montón de posibilidades. Vale. Pues ya tenemos a las tres evoluciones. La mente suprema del océano. Los doctores han desarrollado sus poderes psíquicos al punto de que pueden traer a su almuerzo con ellos. Mola. Bueno, ya no voy a poder pararme tanto a capturar nexomones salvajes porque estoy en la... caca con las nexotrampas. Que podría usar las específicas para cada tipo. ¡Crew! ¿A ti no te tengo? ¿Cómo es posible? Pensaba que sí te tendría. Vale, vamos a aprovechar. Uf, bien. Vamos a darle un onigiri. No le ha gustado a Crew eso.
Pero... uf, vamos a ver, si una exotrampa nos queda, ¿eh? ¡Adiós, amigos! ¡Lo hemos perdido para siempre! Vamos a sacar la Núcida, que lo tenemos ahí un poco abandonado. Vale, si cae en batalla... vale, todos ganan experiencia, me parece bien. No es excesivamente mucha, pero está bien. Lo que sí... eso es decir, lo que sí necesito ahora es una... mira, aquí está la bóveda. Aquí está la bóveda, nos queda una, gente. Nos queda una bóveda. Lo siento mucho, amigo, no te puedo capturar. Tendré que venir en otro momento, cuando tenga 2000 nexotrampas disponibles. Nos queda una bóveda. A no ser que siga estando por esta zona. Y dado que no tenía algún poder, no podía acceder. También puede ser. Compañero Lioness. Y tributo del trueno. Perfecto. Pues vamos a continuar por la cueva recogiendo esquirlas. Vale, aquí estamos en la parte inicial. Vale, vamos a ir por la parte de la derecha. Ay, lo siento, pero no puedo capturarte. Supongo que aquí habrá más esquirlas y ya está. ¿Os imagináis dos bóvedas en una misma cueva? Vale, pues por aquí no hay nada más, ¿eh? Aquí ya se cierra esto. Estupendo, ya podemos salir. Mira, está, es que están todas las evoluciones aquí, tío. Están aquí todas las evoluciones. Maravilloso, gente. Maravilloso. Solo nos queda una bóveda. Una bóveda. Y voy a curar. Voy a curar a... ¿a alguien? Alguien se ha muerto, ¿verdad? Ah, claro, que lo he resucitado con la piedra. Vale, 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 vale. Cierto. Bueno, da igual, así nos aseguramos que están todos bien. Mira, aquí hay otra piedra de estas de curación. Aquí no se puede entrar. ¿Un submarino? Aquí no habíamos venido nunca. O quizás sí he venido, pero como no podía... como no había historia, pues quizás no me ha servido de nada. Vaya, pues no se empalma ya, gente. Bueno, aquí está. En los días antiguos, la gente usaba esta clase de vehículo para bajar hasta Cadmium. Solía haber muchos de estos. Amelie probablemente tiene el suyo propio. Parece que está cerrado. Sí, el gremio los decomisionó. Yo rescaté este, pero nunca supe operarlo realmente. Oh, podría simplemente conectar esto ahí y desbloquear la puerta. ¿Puedes hacer eso? ¡Genial! ¡Buah, excelente, Atlas! Impresionante. Este robot es realmente una ayuda. Estoy de acuerdo, sí. Sí, lo que sea, solo te pisa. Hecho, ya funciona. Es una máquina vieja. ¿Será un viaje lento o quizás explotará? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Será un viaje lento? Por lo que me ha dicho Lidia, Vados es una auténtica abominación. Es peor que cualquier Tyrant y debemos detenerlo. Sever, quizá pronto te enfrentes a Amelie. Y según cómo salgan las cosas, quizás te conviertas en un enemigo del gremio, un traidor. Ten presente que debes bajar hasta Cadmium. Ah, mira, Lidia se nos une. Maravilloso. Viene con nosotros. Esta cosa nos llevará a la ciudad sumergida de Cadmium. ¿Vamos ahora? Sí, amigos. ¿Esta música de fondo? Me recuerda a la música del profesor Layton. ¿Encontraremos un dragón aquí abajo? Ya verás tú. ¿No? Uf, raro. Vale, vamos a hablar. No sabemos cuál es la influencia de Amelie. Es perfecta para esconderse de los Tyrants. Quizás porque si hay alguna fuga podemos morir todos. ¡Mira, una Warpstone!
Menos mal que he mirado para arriba, me veo para abajo directamente. ¡Vamos, gente! A explorar esta ciudad submarina. ¡Uy, un montón de peña! Cadio, la ciudad de la ciencia. Quienes se quedaron en ella dedicaron sus vidas a la investigación. Sus descendientes deben ser personas increíbles y sabias. Oh, son idiotas. Parece que han desarrollado su propio dialecto. ¿Imaginas pagarle un buen dinero a un guionista y recibir este guión? ¡Pero esta es la ciudad de la ciencia! Tu mentor dijo que esta ciudad era una especie de fracaso. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha causado esto? Averigüémoslo. Debemos explorar este lugar. Alguien debería poder comunicarse con nosotros. Es nuestra única esperanza para averiguar el paradero de Amélie. Allí hay un ordenador, está el centro de curación. Cadium. Esto no aparece en el mapa, ¿eh? ¿Algún fantasma, quizá? Vamos a hablar con todos. Tiene que haber alguien por aquí que sepa castellano. Si soy de lo que tendríamos lo que diga esta gente. Esto parecen vikingos, tío. ¿Tú que pareces un tipo inteligente? No. ¿Tú que estás triste? No. ¿Los fantasmas? El fantasma sí, pero... a lo mejor como... ¿por qué me quedo atrapado hoy? Unas rocas. A ver, este tipo... nada... ¡Oh, hola, amigo! Sí, soy fantasma, escuché de Dog. Junto a mis amigos. Pero nadie nos cree. Bueno, los fantasmas sí que... sí que hablan nuestro idioma, pero... pasan obviamente. Este señor tampoco. ¿Tú? Tampoco. Vale, aquí está el centro de curación, pero no tendremos una caca, así que... no podremos curarlos. Pues de momento nadie nos habla, ¿eh? ¡Estamos solos! ¡Solos en esta ciudad! Vamos a echar un vistazo por aquí. Vale, aquí hay una especie de jardín botánico. Una naranja. A ver, este señor tiene pinta de científico. O sea que debe hablar idiomas. ¿Puedo ayudaros? ¡Hey! ¡Este tipo habla castellano! Puedo ver que no sois de por aquí. Entonces, ¿qué te trae a nuestro humilde Cadium? ¿El mundo de la superficie es tan malo como dicen? ¿El cambio climático finalmente os ha alcanzado? ¿Conoces a alguien llamado Amélie? ¿Ella quizá? Sí, sí, la vieja Amy está encerrada en su elegante laboratorio todo el día y toda la noche. ¿Podemos entrar en su laboratorio? Solo el presidente, maestro de Cadium, tiene las llaves de acceso, pero no le gustan mucho a los extraños. ¡Che! Ni siquiera podemos hablar con la gente. ¿Qué de esos galimatías? Oh, solo son idiotas. Cuando el presidente se apoderó de la ciudad, hizo algunos cambios. Las cosas fueron cuesta abajo bastante rápido. En cualquier caso, tengo algunas reparaciones que hacer. Os veré después. Así que tendremos que ganarnos la confianza de este presidente a lo que sea, si queremos entrar en el laboratorio de Amélie. ¿No deberíamos seguir a ese tipo? Es el único que puede comunicarse con los otros. Lo podemos probar. Ha ido hacia el este, así que vamos. Sí, porque lo acabamos de ver pasar aquí por la pantalla. Bueno, ya le hemos robado a este señor aquí lo que tenía. Bueno, podríamos ir por arriba incluso. Un objeto. Vale, aquí va a haber enfrentamiento. Aquí va a haber enfrentamiento, gente. Aquí va a haber... o un paso hacia el laboratorio. Vale, este debe ser el laboratorio de Amélie. Eso tiene pinta. A ver, ¿dónde ha ido este señor? Ha ido hacia el este. ¿Pero habrá sido todo este camino hacia aquí? Oh, mira, podemos usar aquí un poder de... de Mérida.
¡Qué susto, tío! ¡Greven! ¡Ay, las nexotrampas! ¡No tengo nexotrampas! ¿Quieres huir de la batalla? Sí, de momento sí vamos a huir. Ya me dedicaré más tarde a capturar y a entrenar. Los tubos estos de... que llevan aquí este agua, me recuerdan a los de... a los de Ignitia. Vale, aquí está este hombre. ¿Cómo he llegado sin el poder de Mérida? ¿Tanto queréis ayudar con las reparaciones? Claro, os daré el trabajo, pero no tengo ninguna recompensa interesante para vosotros. Hay 4 generadores que debemos reparar para mantener la ciudad a flote, ¿ok? Me llamo Derek, por cierto. Mantenedme a salvo de nexomones hostiles y todo estará perfecto. Repara los generadores, vale. 2 monedas, o sea, 250 monedas, tarta, pecana... Vale. Pues vamos a empezar por aquí. Vale, estos son los generadores. ¡Shotor! Este ya lo capturamos... ¿Dónde fue? No me acuerdo. Esto parece estar cerrado. Si dejo esto, ¿se queda el camino puesto? No lo sé. ¡Uy, Sektok! Esta es la primera vez que lo veo. Vamos a huir de momento. Vale, vamos por la parte de arriba, a ver. Vale, esto tiene más pinta de generador. Oh, sí, este está roto. Veamos ahora. Podría haberme puesto algún minijuego. De acuerdo, este generador ahora está bien. Por ahora, la investigación de Amelie sigue cargando nuestros motores, así que no va a durar mucho. Bueno, un problema cada vez, supongo. Ahí tenemos una piedra de estas curativas. ¡Skunk! Vamos a aprovechar a entrenarlos un poco, ya que estamos, que queda nada, unos minutillos para acabar el vídeo. Así que vamos a aprovechar. Y supongo que cuando... pues pueda comunicarme con esta gente, pues ya podré comprar nexotrampas, pero de momento me las voy a ahorrar. Sektok. Que me revienta. Uy, casi sube Vainok. Casi, pero no. Vamos a cambiar un momento de que estoy. Voy a poner a quien está bajito. Vainok es el que está más bajito, pues no será. Vale, es este de aquí. Sí. Pobre motor, no puede con la demanda de Cadium. Buen trabajo. Es bastante fácil, ¿verdad? Podrías trabajar como mecánico, Geyser. Solo tengo que darle a la letra K. ¡Mazekter! No te conozco a ti. Cachis. Tío, la llama negra falla, ¿eh? Bastante. Pero está guay. Lumería al 39, maravilloso. Vainok al 36, maravilloso. Recuperarnos. ¡Ojo, que evoluciona! Bueno, 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 bueno. Nos hemos saltado la pre-evolución inicial, que no lo tengo, por cierto. Míralo, qué bonito. Ahora tenemos a Hainok. Hainok. Me gusta más la como J. Una poción. Vale, aquí hay otro. No, pero este tiene pinta de estar por otro lado. No sé si eso será otro motor de esos. Vale, nos quedan 2. Este no sé si cuenta. Vamos a esa sanguijuela. Dame vida. O sea, la llama negra falla, ¿eh? Uf. Perfecto. Aenucidal al 38. Invencibilidad, nada. Nada, nada. Nos quedamos con lo que tenemos. Este de aquí no nos sirve, ¿no? Estos no sirven. Vamos a ver si podemos
aprovechar ya en este vídeo a reparar los que nos quedan. Vamos primero por aquí abajo. Mira, un Binoc. Manda narices. Manda narices que aparezca aquí, ¿sabes? Pues por aquí no es, ¿eh? Esto es el inicio, ¿no? Sí, esto es el inicio. Vale. ¡Un Buzzy! No sé qué eres. Pero bueno. Vale, pues por aquí tampoco. Ah, estará abajo. Un Chromiarath. Pensaba que te había capturado. Pues no. Uf, me revienta. Ah, no. Tío, ¿cómo lo puedo dejar con 4 de vida? Vale, aquí está otro motor. ¡Que no puedo pasar! Ah, por aquí. ¡Qué susto, tío! Me he cojonado un poco, ¿eh? Este motor necesita un arreglo enseguida. Ya está, como nuevo. Aunque en realidad no, esta cosa explotará en cualquier día de estos. ¿Realmente queréis marcharos de Cadium tan pronto como podáis? ¡Perfecto! Bueno, pues vamos a arreglar ya el último motor y dejamos ya el vídeo por aquí. Bullpit. Vamos ya por el último. Directamente, que debe estar por la parte de abajo. Tiene que estar aquí. Revivir, me mola. Extremole. Aquí que hay nada. Esto hay un montón aquí de nexomones, jope. Ostras, esto es más largo, de encontrar. Estará aquí abajo. A ver. ¿Dónde estás, motor? Vale, aquí vuelvo a la pantalla anterior. Aquí me voy para abajo. Bueno, pues nada. Voy a ir dejando este vídeo por aquí mientras caminaré yo por mi cuenta hasta el motor, que no creo que esté muy lejos. ¿No? ¿Está aquí? Vale, aquí está. Entonces, antes de empezar ya a reparar este motor, porque nos saltará seguramente animación y de todo. Mira, un cofre dorado. Vamos a dejar este capítulo por aquí y en el siguiente pues continuamos con la historia principal. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de Nexomon Extinction. Así que, adiós.